acompaña aquí el representante. Y bien, vengo a ganar. Yo sé que puede ser es una oportunidad muy buena esta, que la verdad no pienso desaprovechar, y vengo al 100% y vengo por la victoria. Y bueno, vengo en muy buenas condiciones a retener mi campeonato. En toda mi pelea siempre me cuido muy bien. Omar Salado es un hombre que muy bueno, aguanta como todos los mexicanos. Y bueno, venimos bien motivados porque realmente hay que ganar esta pelea para pelear otra vez dentro del mundo el 1 de octubre. Y creo que me siento muy, muy satisfecho y vengo bien preparado para dar un buen espectáculo a toda la gente que realmente va a asistir a la arena y que no lo ve por TV. Creo que Quintana Roo se viste de gala este sábado, teniendo la oportunidad de ver al mejor peleador de México, a Juan Manuel Márquez, a su hermano Rafael, y la pelea de título mundial entre el Chocolatito con Omar. Llego 100% para este combate. Esperamos dar todo lo mejor de mí. He hecho un buen trabajo con mi equipo. Pues este sábado lo van a ver. Yo lo dije, lo retengo y lo sostengo. Pues le digo que esté bien entrenado, porque yo vine a dañar el caminado. Él dice que va a pelear con Manny Pacquiao, pero tiene que primero pasar por mí. Contento de pelear otra vez aquí en México después de 17 años que no lo había hecho. Y a la vez también contento de pelear en la misma función donde va Rafa, después de 7 años que no habíamos peleado en el mismo show. Pues vengo muy, muy bien preparado, no estamos haciendo ninguna confianza. Sabemos que Lika Ramos es un rival importante, un rival difícil. Entonces venimos muy bien preparados, sin hacer confianza, sin hacer nada. Primero tenemos que vencer ese obstáculo. Hay que llegar al 100% concentrados, teniendo los 5 sentidos bien puestos este sábado arriba del ring para hacer un gran espectáculo. Más pegado, una guardia. El pesaje va a ser aquí, la revisión médica a las 12 y a la 1 en punto. La ubicación están invitados junto con los peleadores. Mañana 12 del día.